No, Tonati, pero levanta la mochila. Sabes que a mi mamá no le gusta que dejemos las cosas tiradas. Ándale, hay que llevarlas al cuarto. Ay. Niños, ya llegué. ¿Ya vieron quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? ¡Abuelo! ¿Cómo han crecido estos niños? ¿Cómo se portan? Bien. ¿Sí le ayudan a su mamá en la casa? Sí, abuelito. A veces. Sí, abuelito. En lo que está lista la comida, deberían de enseñarle la casa al abuelo. Sí, sí, sí. Invítenlo a sentarse. Yo te enseño mi... Mejor será que me siente. Sí, sí. Vengo aquí un poco cansado del viaje. ¿Qué? Quisiera descansar un poco. Siéntate aquí, abuelito. Gracias. Oye, abuelito, ¿por qué no nos habías venido a visitar? Te extrañamos mucho. Yo también los extraño todo el tiempo. Pienso en Citlali, en Tenoch y en ustedes. Pero saben que no me gusta mucho la ciudad. Soy hombre del campo. Allá me siento a gusto. Allá tengo mis cosas. Como aquí ustedes, las suyas. Don Antonio, ¿cómo está? Bien, 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 gracias. Bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerlo en casa. Gracias. Siéntese. Gracias, Mario. Gracias. ¿Y a ustedes, chavales? ¿Cómo les fue? Bien, pa. Bien. Ya sabe, don Antonio, que esta siempre será su casa. Gracias, gracias. ¿Y su mamá dónde está? En la cocina. ¿Ah, sí? Ya está lista la comida, ya vénganse a comer. Ah, hola, mi amor. Yes. Vamos. Mi hija me dijo que ahora tienes un taxi. ¿Cómo te va? Muy bien, don Antonio. Ya sabes, siempre en contacto con la gente y conociendo muchos lugares nuevos. Por cierto, hoy en el último viaje que hice, me tocó ir allá para San Agustín Otenco. Creo, allá por Milpalta, creo que por ahí usted vivía, ¿verdad? Sí, ¿cómo no se va a acordar, papá? Pues si también se acuerda de Nacho, ¿se acuerda de Nacho? ¿Nacho? Apenas lo vimos la otra semana y preguntó por usted. ¿Nacho? Hace mucho que nada de él, desde que se vino a Otenco. ¿Y cómo viste el lugar? ¿Sigue igual que como lo dejé? No, ya está bastante cambiado. Pero sí sigue siendo muy bonito. ¿Saben qué es lo mejor? ¿Y saben qué es lo mejor? Que los habitantes del lugar siguen conservando las tradiciones y costumbres. ¡Qué bien! Es uno de los pueblos más antiguos de la ciudad. ¿Es un pueblo o está aquí en la ciudad? Las dos cosas. Mira, como dijo tu abuelo, es uno de los lugares más antiguos, los pueblos originarios de nuestra ciudad. Y como ese, ¡uf! Hay muchísimos más. Hay como hasta Huacán, Huipulco, Mixquic. Que serían aquellas colectividades humanas que, por haber dado continuidad histórica a las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que poseían sus ancestros antes de la conquista, la colonización o la creación de las actuales fronteras de lo que es el Distrito Federal, poseen formas propias de organización e instituciones económicas, sociales, políticas o culturales, o parte de ellas.
para efectos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, nosotros tenemos englobados 145 pueblos originarios repartidos en las 16 delegaciones del Distrito Federal. Existen, desde luego, y no se les niega su valor histórico, algunos pueblos originarios que a la fecha han desaparecido ante el empuje del pavimento, por llamarlo de alguna manera, o ante la necesidad de crear espacios para la habitación de los habitantes de este nuestro Distrito Federal. Poco tiempo el que viví en la ciudad, vine con Nacho durante unas vacaciones a visitar a su familia. Después Nacho decidió quedarse aquí a trabajar en la ciudad y se estableció por aquí. Y hasta la fecha ahí sigue. Ahora que lo vimos nos comentó que aún vive en Otenco, bien contento con su familia. Ya tiene nietos igual que yo, pero dicen en mi pueblo que a pesar de eso ya de tantos años en la ciudad, jamás dejó de hablar de hablante del náhuatl. Eso sí es cierto. ¿Pero cómo es que habla náhuatl en la ciudad? ¿No se supone que solo se usa en los pueblos? No, claro, no. Que sí. También habla náhuatl en la ciudad. Y no solo el náhuatl, ¿eh? También otras lenguas indígenas, que también se hablan mucho por aquí. Ay, Dios. Lo que pasa es que estamos en una ciudad que es la más grande del mundo. Y aquí podemos encontrar idiomas de varios países y lenguas nativas. Así como tu abuelito, que habla náhuatl. Pues yo no conozco a nadie que hable el náhuatl. Deben de ser muy pocas las personas. Además, ni siquiera se reconoce como idioma. ¿Cómo no? Claro que es reconocida la lengua náhuatl. A muchas personas nos ha servido para comunicarnos desde hace mucho tiempo atrás. Así conservamos nuestros valores, así como hicimos la visión de nuestros antepasados. ¡Achi! ¡Pinitizo! ¡Piali! 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 ¿Qué dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Iguanta? Mamá. Mamá, mamá. ¿Qué dices? ¿Tú les entiendes? Se están saludando en náhuatl. No me digas que eso te olvidó, que así nos saludamos. Cuando eran más pequeños y me iban a ver al pueblo, me decían nosistata. ¿Nosistata? ¿Qué es eso? Yo no lo recuerdo. ¿En serio te decíamos así? Nosistata quiere decir abuelito mío. No pensé que el abuelo hablaba en agua. Si ya no se usa. ¿El agua azteca se sigue hablando así? ¿Que no se usa? No sabes lo que dices. ¿No te lo han enseñado en la escuela? Pues yo que sepa, el náhuatl solo se habló, creo que por el centro del país. ¿Y en dónde crees que está la huasteca? Apenas sabes dónde está tu ciudad, tu colonia, ya ni tu casa. Bro. No es... ¡Ay, papá! Bueno, pues esa tu verdad. Tío te está corrigiendo. Ya, ya hablando en serio. Es muy cierto lo que dices. Pero no solo en el centro hubo asentamientos nahuas. También en muchos lugares los hubo. Por eso hoy en día el náhuatl se habla en varios lugares.
Así es. El náhuatl se habla desde hace siglos, hace mucho tiempo atrás, y en muchos pueblos, como en Veracruz, en la zona de la Huasteca. Creo que desde que se inició la historia de los mexicanos, ¿se acuerdan? Nica ni quileustica in tlatolo, y non pahualasqui in mexica, y ni tucayocan aslan. Cane pantla in non pahualehuasqui, canahui calpoli. Auj in igualasemaguaya, acaltica, inqui guatemaya, ini maxoyau, inonca ni tocayocan, quineguayan, ostotl, onca ca inoncan quisque chicuegui calpoltin. Inic san calpoltin, huechotzincatl, inic come calpoltin, chalca, inic yei calpoltin, chochimilcatl, inic nahui calpoltin, cuitlahuacatl, inic macuili calpoltin, malinalcatl, inic chicuase calpoltin, chichimecatl, inic chicomi calpoltin, telpalnecatl, inic chicoye calpoltin, matlatzincatl. Onca quingualatiquisque, incorhuacan, ino quimitaque, inchaneque, nímano quilhuique, inaztecatl. Tote quilloguane, can amohuica, mata mechtohuiquilican. Niman oquitoquin aztecatl, can intamechhuicasque, nímano quitoquin chicuelli calpoltin. Camo tote quilloguane, ca tamechtohuiquilisque, auj niman quitoquin aztecatl. Calle cuali, mate mucho wikilican. In colhuacan, quinonca quigualantiquisque. In inteu, in oquitemoguitayaya, in huichilopochtli. In hualaque sesiguatl, y toca chinalman. In setlacatl, y toca cuajcohuatl. In inome apanecatl. In iquillei, tezcacocuacatl. In ignahui toca chimalma. In oasico in cuauhuitl itzintla, nimanonca nomotlalisque senca tomahuac in cuauhuitl, nimanonca contlalisque in tlamomostli, ipan quitlalisque in tlacatecolotl, ino contlalisque niman concuisque in imictac. Auj nimen yetlacuasquia, in niman impan postej in cuauhuitl, niman ic quicauque, in quicuaya, senca huecautica, in totoloticatca. Auj niman yequinotza, in inteuj, quimilhui chiquinahuatican, in amechhuican chicueyi calpoltin, chiquimilhuican camo, tiasque san ican titocuepasque. In oquimilhuisque senca tlacoxque, in yeguantin in chicueyi calpoltin, in oquinahuatisque, niman oquitosque, in chicueyi calpoltin. Totecouan, canin tiasque, tiamuhuanyasque. Satepan, in un chicueyi calpoltin, xolosque. Ompa quimocauque in cuauhuitlitzintla, ucauhtica in ompa catca. Satepan, ino hualpeuque, inotlica impa huasico tlatlactecolo, huescomititlan huehuetztoque, iguan sequitin misquitl itzintla huehuetztoque. Yeguantin, in quitocayotía mimichcoa, quimilhuilia quintocayotía, in setlacatl toca chuchnetzin, in ijomei toca mimitzin, in ijyei in sihuatl in hueltiu. Oxepa onca quinotza in teu, in huichilopochtli, quimilhui, in aztecatl, chiquimonanacan, in huicomidin tlancate, yeguantin yacachto, tequitisque. Aujca niman onca non quicuepili, in itoca in aztecatl, o quimilhui, in ashcan aucumo amotoca in amezteca, ye ammechica, onca o quinacaspotonique, inic o quicuique, in itoca in mexica. Ompa o quinmacac matlat, y guantlahuitoli, guanmitl, guantlempatlani, huelisquiminasque. La cultura mexica propagó su lengua a otras culturas que la siguen difundiendo hasta que el náhuatl se convirtió en la lengua más importante de la época. Y sigue siendo importante.
No debemos olvidar que el náhuatl es una lengua viva. ¿Entonces está viva? ¿Así como la mía? No, Tona. Quiere decir que el náhuatl lo hablan muchos mexicanos, que tiene sus variantes de depende de dónde se usa. ¿Entonces no hay un solo náhuatl? No. Es diferente el náhuatl que se habla en el centro del país al de oriente u occidente. Cambia de acuerdo a la zona geográfica. ¿Y no se hacen burlas entre ellos? ¿Cómo lo hacen para entenderse? No es tan difícil. Ustedes pueden entender muchas palabras del náhuatl porque en el español casi igual. Como si digo que me pasa en el chili o el aguacate. No hay aguacate. Pero sí me entienden, ¿verdad? Sí. Sí. Y así como estas palabras, hay un montón. Así como tamali, nopali, pozole. ¿Saben una cosa? Por eso fue que decidí estudiar historia. Para poder conocer sobre mi pueblo, su cultura, su forma de ver el mundo. Ustedes también deberían estudiar, chamacos, y de leer mucho para que conozcan sus raíces. Eso no suena muy divertido. Sí, debe ser muy difícil hablarlo. Y uno es escribirlo, suena muy raro. Parece complicado porque es una lengua que permite juntar varias raíces en una sola palabra. Por eso se dice que es aglutinante. ¿Aglutiquí? Aglutinante. Quiere decir que las palabras se forman al juntar partículas que se unen raíces y se hace una palabra o una idea concreta. ¿Quién me dijo, Citlale, que estás trabajando? Bueno, colaboro en un proyecto para difundir las culturas indígenas. Por ahora, estoy ayudando en unos documentos y en la grabación de unos videos sobre los derechos de los indígenas. Te voy a enseñar ahorita. Traigo ahí unos videos, te voy a enseñar lo que estamos haciendo. Sí, vamos, vamos. Vamos. Ah, ¿ya vieron? Muy bien, muy bonito. Tona, llévate la caja, por favor. Oye, tío, los indígenas tienen derechos distintos a los nuestros, pero ¿no se supone que todos debamos tener los mismos? Sí, tiene razón. Pero, mira, te voy a explicar. Todos tenemos los mismos derechos, pero se ha trabajado en los últimos años en algunos que son especiales de acuerdo a las costumbres y formas de vida de cada pueblo. Por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución se reformó en el año 2001 para contemplar los derechos indígenas, principalmente en las cuestiones de autonomía y acceso a la justicia, para asegurar el respeto a las costumbres de los pueblos. Y también se promulgó la Ley General de los Derechos Lingüísticos con la finalidad de eliminar formas de discriminación. ¿Sí sabes que la discriminación, va, chamaco? Sí, no. Sí. Y para el respeto a las culturas que son distintas a la nuestra. Ah, qué interesante, ¿eh? Pues eso de las leyes a mí no me llama la atención. Y aparte no me gusta. No digas eso, chamaca. Nos ayuda a convivir mejor y gracias a estas leyes se puede preservar la diversidad cultural y el rescate de las lenguas como el náhuatl, como el que hablamos nosotros. ¿O qué? ¿No te interesa? No, sí, ya. Pues eso del náhuatl es muy interesante, ¿verdad? Sí, a mí también se me hace muy difícil todo eso de hablar náhuatl. No tengas esas ideas. El alfabeto es muy sencillo. Se parece mucho al... ¿Sí? Es más, se usan casi las mismas vocales que tú sabes. La A, la E, la I y la U. ¿Y la U? Mira, la U no se utiliza así como en el español. Y tenemos las mismas. El alfabeto náhuatl es un poco distinto. La U la utilizamos diciendo gua, cue y ui. O sea, no es la U, porque yo podría decir gua, pero no es gua, es gua. Ah, o sea, el acento se pone en la otra. No, es como un solo sonido. Gua, cue, ui. También se usa casi las mismas consonantes. Escuchen con atención. Estas son las que se usan en el español. Las que se parecen. Sí, mucho parecido. La H. La J. La K. La L. La M. La O. P. F. La S. La E. La S, pero efectivamente. La T. La X. Y. Y la Z. ¿La Z? La Z es como sonido de S, ¿no? ¿No tan así? Sí. ¿Y cómo es que se parecen los dos alfabetos si los indígenas no conocían el idioma español? Por el simple hecho de que
la lengua española ha castellanizado las lenguas indígenas desde que llegaron. Ah, pues sí. Pero no se usan en el náhuatl la B, la C, la D, la F, la G, y la Q, la R, la V, la W y la Z. ¿Has escuchado que los de España cómo pronuncian la Z? La Z. La Z. Esa es la original del español, pero en el náhuatl es el sonido de S normal. Es. La S. La número de Viborita. Muy bien. Vale. Pues qué bueno que está su tío y su abuelo para que les expliquen esto del náhuatl. Sí. Pero también hay otro tipo de letras que son muy especiales en el náhuatl. Escuchen con atención. Che, tla, tza, gua, we, we. ¿No conoces ya la U? Es que no es la misma U. Escucha cómo estoy diciendo gua. Gua, no es ua, es gua. Gua, we, we. Es un solo sonido. Gua, we, we. Nosotros también usamos la che en el idioma español. Sí. Pero lo bueno es que aquí todos hablamos español porque así nos entendemos mejor. Sí, aunque ahora con la presencia de su abuelito, con su tío, pues pueden aprovechar para aprender algo en náhuatl, supongo, ¿no? Bueno, eso sí. La familia siempre debe de tener su propia lengua. Mm. Vengan a ver lo que les trajo el abuelo, ¿sí? Ay, a ver, vamos. ¿Nos trajo cosa? Sí, vamos a ver. Sí, pues vamos. Quiero. Sí, ven, sí, abuelito. Sí. Llévate a tu abuelito. Te ayudo. Mira. Las cosas para acá, que hay mucho reguero en la mesa. Ahí ponla, mueve el mantelito. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Órale. ¿Ya vieron? Elot. 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 Aguacat. Aguacat. Et. 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 Es frijol. Chihli. 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 Yonca, tomate. Yonca, tomate. Quema, quema. ¿Quema? ¿Qué es quema? No, es quema. Es muy fácil el náhuatl. Sí. Fíjense cómo lo digo. Fíjense el tono que le doy. No is de hoy. No, no ma y no cha. No, no is tol, no ma y no cha. Vale. En el náhuatl, las palabras se acentúan siempre en la penúltima sílaba. Podemos decir todas las cosas como cualquier idioma. Sirve para hablar de lo que se usa a diario en la familia o se usa también del habla culta. Oigan, familia, ya es muy tarde, me tengo que ir. No tati, te muitaste ni mansi, ni mocuepa. ¿Qué mano con esto? Chimuguquile. Ahorita nos vemos, ya me voy. Chimuguquile. ¿Qué más? Pues yo creo que también me voy y nos vemos más tarde, familia. Vamos, cuídense. Vámonos. Chimuquitlahuica. Sí, claro, vámonos. Adiós. Oye, me gusta que esté el abuelo aquí, pero es muy rara su forma de hablar. No le hagas caso.